My name is Emily Vatcher, and I'm a director of Trust and Safety at Facebook. Facebook Amber Alert was inspired by people who already used Facebook for this purpose. When a child went missing, many people in the community would come to Facebook, share the information in hopes that a family would be reunited. It is my honor and privilege to be here this morning to announce, in partnership with the national authorities, the launching of Alerta Emilia on Facebook in Ecuador. Facebook could not be more proud of this new partnership, and we look forward to many years of collaborative efforts to protect children. As of today, Ecuador becomes the first country in South America and the 19th country in the world to join the Facebook Missing Child Alert family. Para Fiscalía General del Estado, cada uno de los casos de desaparecidos es de alta importancia y relevancia y son atendidos de manera oportuna con la esperanza de encontrar a la persona desaparecida en el menor tiempo posible y en buen estado de salud. La alerta Emilia se aplicará en situaciones de alto riesgo que pueden ser daños irreparables en la integridad física y biosocial del niño, niña o adolescente. Podemos decir con orgullo que hoy se activa oficialmente un sistema de alerta temprana que aumentará de manera significativa la posibilidad de encontrar sanos y salvos a menores desaparecidos en potencial riesgo. Tengo el orgullo de presentar de manera oficial a Alerta Emilia, cuyo único fin es evitar que niños y niñas adolescentes sean afectados o mueran en manos de mentes criminales. El funcionamiento de la Alerta Emilia establece un mecanismo de coordinación a nivel nacional para la búsqueda inmediata y pronta localización de los niños, niñas y adolescentes considerados en alto riesgo, mediante el trabajo articulado de las entidades del sector público, sector privado, medios de comunicación y toda la sociedad civil. Esta alerta está dirigida puntualmente y específicamente a niños en donde en el proceso de la recepción de la denuncia, en coordinación con DINAPEN, y en la entrevista que se tiene en este caso con el padre, se determina un evidente riesgo. Estamos hablando de niños entre 6, 7, 8, 9 y 10 años, que son personas 100% vulnerables. La alerta se activará en no más de 30, 40 minutos.